Me parece que ha sido un espacio de encuentro conmigo mismo. Es como que logras ver muchas más cosas que no viste en clases. Llevamos 3 días y siento que he puesto en práctica todo lo que sé y más. Lo más gratificante es llegar a una casa y que las personas lo reciban uno con las manos abiertas. I've had a really amazing time here. And I'm really glad that I got to come here because it's incredible. Flying in, I was like, oh, everything I had anticipated is just wrong. I feel like I've like grown a lot. It's been harder than expected and more rewarding than expected. Es una experiencia bastante holística. Quiero volver, es como si me lo piden, volvería. This is real life. Todos nos hace bien conocer qué está pasando en las comunidades reales para repensar nuestros proyectos propios, ya sea de estudiantes, de profesores o de investigadores o de administrativos. Yo sí creo que el centro de la universidad está fuera de la universidad. Porque es un enfoque importante de la Universidad de Ohio, es esta clase de experiencia, de vinculación con la sociedad, de la experiencia, lo que se llama experiential learning, aprender haciendo cosas, que es uno de los enfoques principales de los estudiantes. Es un ejemplo único de que, y que está afectando vidas de la gente de forma positiva. Y yo veo el entusiasmo de los estudiantes, que sea de PUCE o que sea de Ohio University, entonces es extraordinario. Azucarero, la batidora, la olla express. Yo creo que la investigación formativa es una herramienta fundamental en la formación de nuestros estudiantes. La experiencia de vida como formación, como parte del currículum, como parte de su escolaridad, creo que es fundamental y es política de la Universidad Católica incrementar y desarrollar aún más de este tipo de formación con investigación y que tengan resultados no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista humano. En todo caso, si es que usted siente que alguna pregunta es muy personal o ya no quiere responder, simplemente me avisa y no hay ningún problema. Y es como que me aporta demasiada riqueza esta investigación, porque estoy en medio de un montón de gente diferente, gente de nacionalidades diferentes, personas de distintas carreras con puntos de vista diferentes. Y lo cual creo que es algo enriquecedor para mi formación profesional. Que sea un trabajo entre las dos partes, como ellos y nosotros desde la academia, con todo lo que podemos saber o no saber, aprendiendo en conjunto y logrando algo nuevo. Me ha llenado de muchas ideas y me ha creado muchas inquietudes y de pronto tal vez las ganas de plantear proyectos para la zona. Tú vives en tu mundo, en tu espacio, en tu zona de confort, pero no ves la realidad que es, y me afecta bastante el hecho de que los gobiernos no se olvidan de estas personas. And then I've also just been really inspired by the different aspects of the program and how, you know, it starts from a medical approach, but there are so many different components that you don't think about, like painting a mural. I think regardless of what you're studying in school, it's important to just get that experience outside of your own culture, because that outside experience can be applied to pretty much any field that you're going into. It's people skills, it's political skills, it's everything. Una experiencia bastante enriquecedora en términos de aprendizaje, tanto de liderazgo, porque uno tiene que finalmente gestionar bastantes cosas aquí, como de entendimiento de una realidad que es completamente diferente a la cual uno está acostumbrado. Por una parte no me quiero ir, pero por otra como que quiero ir a mi casa y aplicar muchas cosas de las que vi aquí. It feels good to be making media that makes a difference as opposed to just making something for yourself. I've learned a lot and I feel like I can bring a lot to the project we're working on, and that's very cool.
Estamos en un sitio maravilloso donde hay dos formas en las cuales Dios se hace presente. El estar en contacto con las necesidades de las comunidades pueden ayudarnos a pensar mejor qué tipo de formación debemos ofrecer. No solo qué carrera, sino cómo hacemos para que el estudiante pueda primero conocer la realidad, sentirla, vivirla, y luego entonces pensar en un camino de formación para que tenga una formación que a la vez lo planifique y a la vez sea útil para el país. Solo tienes que trabajar, servir y amar a la gente. I think it opens your mind to a new level of what's going on in the world. So I think like it's honestly changed my perspective on a lot of things, which is cool. Me gustaría como que poder ayudar y llegar a más gente. Uno termina siempre el día con una reflexión diferente acerca de lo que es habitar el mundo, ¿no?